le quitaba el invicto a muchos jóvenes. Sé que obviamente tengo mi edad, pero no sabe cuánto entrené para esto. Estoy preparado al 100, como nunca, y le daré la pelea que ustedes se merecen. Como están acostumbrados, van a ver un chileno muy picante. El general puede estar aquí con todo su ejército. Yo me basta con estar con mi hijo y mi esposa y nada más, y lograré eso. Y punto. Te digo, Carlitos, que hay tiro, que hay tiro. Que estoy bien preparado, eso es lo que todo el mundo decimos, estamos bien preparados, por eso estamos aquí, por eso estamos en una pelea, porque sabemos que venimos bien preparados, tenemos meses de preparación, pero lo que sí puedo decir es que de aquí no se van a llevar nada, porque esto me lo he ganado con mucha dedicación, con mucho entrenamiento, igual que probablemente él ha estado entrenando, pero más que nada con esa hambre que aún tengo de querer ser grande. Entonces, no se va a llevar nada. Probablemente haga una buena pelea y espero que haga una buena pelea. Vamos a hacer también de nosotros lo mejor para que sea una pelea muy atractiva para todos. Y pues nada, les vamos a regalar un espectáculo impresionante. Y pues aquí a mi compañero vamos a regalarle pues una derrota. Porque no porque haya quitado invictos a otros boxeadores, nunca ha peleado con el general Cuellar, entonces es muy difícil lo que eso pase. Gracias. Hay tiro, hay tiro, hay tiro.